Y como todo profesor de sueldo, quiere ser brillante. El sueldo que quiere ser bueno e importante, al final de un tiempo lo que quiere es trabajar en materia orgánica. Porque los grandes de los sueldos en general han trabajado en materia orgánica. Y por lo tanto ya hemos empezado a tirar nuestros carriles hacia allá. Ahora, una de las cosas importantes, ¿cierto?, es por qué el sueldo. Y si lo llevo a clase, digamos, en el fondo, y los hago hacer clases, digamos, en el fondo, como lo hizo el mundo aquí, ¿cierto? ¿Por qué el sueldo? Porque el sueldo es el único ente permanente del marco físico. ¿Cierto? Usted tiene que el marco físico se hace por una atmósfera, por un soldo. Como decía el profesor físico, como decía el profesor Rodríguez, el marco físico. El marco físico es lo más importante de la agronomía, es el lugar donde hacemos la agronomía. Y de ello tenemos una atmósfera que nos genera un clima, de donde viene el agua, y un suelo que lo registra todo. ¿Cierto? Lo registra todo. Por lo tanto, lo que hacemos como agricultura, queda en el suelo. Y por ello el suelo pasa a ser el referente. Por ello que es tan importante. ¿Cierto? Mucho más de lo que las escuelas de agronomía creen, o algunas de ellas ya eliminaron suelo. ¿Cierto? Y por lo tanto, digamos, en el fondo eliminaron su referente. Porque piensan que la agronomía es de los cultivos, pero no les tengo noticias, los cultivos son transientes. Solo pasan un tiempo. Todos los cultivos pasan un tiempo. Va a cambiar, cambia el clima, cambia, digamos, en el fondo las tendencias y nosotros nos movemos. De un lado a otro, no hay cultivos realmente. Lo que hay son suelos y atmósferas que vienen, digamos, en el fondo recopilándolo todo. Entonces el suelo sí refleja lo que hacemos. Ustedes se preguntan por qué, por ejemplo, ¿cierto?, el carbono orgánico tan importante en los suelos. ¿Por qué? ¿Por qué tan importante? Bueno, por dos cosas. Una, el suelo cumple una función desde el punto de vista agronómico. ¿Cuál es la función del suelo agronómico? Si yo les pregunto aquí a todos los grandes maldos reunidos, ¿cuál es la función del suelo? La gente de la ciencia del suelo, que este año se hace, ¿cierto?, se cumple el año del suelo, se considera este año, el 2015, el año internacional del suelo en todas partes del mundo, y se han hecho diferentes tipos de conferencias. Yo, con una gran suerte, he tenido la suerte de ser nombrado editor en jefe, uno de los 5 editores en jefe de una de las revistas importantes en suelo, se llama Soil and Tillage Research. Y por lo tanto, me tocó ir a China al Congreso Internacional de esta cosa. ¿Cierto? De la conservación del suelo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que da el suelo? ¿Cuál es la función que el suelo cumple? ¿Por qué es tan relevante entonces los ecosistemas? Esa es la pregunta de lo que tendríamos que decir cuando analizamos, por ejemplo, en este sistema, ¿por qué el suelo? Y la pregunta clara, desde mi punto de vista, y estos datos lo reflejan, es porque conserva agua. ¿Cierto? Hay dos elementos de conservación del agua. Uno, la profundidad del suelo. Si usted saca y lo ara y lo pone en exceso, lo erosiona. Y si lo erosiona, lo que pierde es profundidad. Esa es la primera cosa. Y la segunda, la profundidad no basta, sino además necesitamos una porosidad. Una porosidad determinada. Y eso está reflejado en lo que llamamos la estructura del suelo. La estructura del suelo, que cuando yo estudié, era una cosa casi de recitación, porque no teníamos muy claro qué lo que era. ¿Cierto? Nos hacían recitar la estructura y nos decían, y es masivo, es fiable, y una serie de características de la estructura que nos hacían recitar en la descripción morfológica. Hoy día ha tomado mucho más valor, y hoy día se hablan de poros de agua útil, transferencia de poros, se habla de capacidad de aire en los suelos, cuánta aire genera un suelo, etcétera, etcétera. Y no solo eso, cuánta aire, sino los flujos del aire. Tiene más flujo, menos flujo, ¿cierto? Lo mismo que el agua. Y esos son elementos fundamentales, a mi juicio, que tienen que analizarse. Por lo tanto, suelo, ¿por qué materia orgánica? Porque la materia orgánica es el agente agregante. Si nosotros tenemos alta materia orgánica, no solo nos refleja que hicimos bien el sistema, sino que lo mantuvimos. Mantener la materia orgánica del suelo significa que nuestras prácticas agronómicas son adecuadas. Son las que tienen que ser. Y la materia orgánica tiene un equilibrio por tipo de suelo. Es decir, los suelos de una zona van a tener un contenido de materia orgánica, los suelos de otra zona tienen otro contenido de materia orgánica. Cuando yo llegué al sur,
estoy trabajando en Valdivia, ahora soy especialista en suelo volcánico, por cierto. Cuando llegué al sur, uno se pregunta, ¿por qué hay un suelo que tiene 17% materia orgánica? ¿No? ¿Qué significa eso? ¿Por qué llegó ahí 17% de materia orgánica? ¿Y por qué los suelos de la zona central solo tienen 3? 4, ya le doy uno hueco, 6, y todo el mundo se felicita, andaría todo topando con pega, y con 6% de materia orgánica en un suelo del sur, en nada, sería un suelo malo. No sé por qué. Bueno, tiene que ver con el tipo de suelo, tiene que ver con las características, con sus arcillas, con la capacidad que tienen de retener, no solo la estructura, sino también las arcillas tienen distinta capacidad de retener materia orgánica. Bueno, y eso hace entonces que las características, cuando analizamos materia orgánica, su secuestro en los sistemas, primero, agronómicamente nos dice, ¿cierto?, que registrando la materia orgánica y cumpliendo ciertas características de ella o haciendo ingresos de la materia orgánica, nosotros vamos a mantener el sistema. Por lo tanto, nos dice una forma de diseñar el encanto agronómico, una forma de hacerlo y además de controlarlo. Si nosotros además hicimos bien nuestra pega, el suelo mantuvo su materia orgánica. Si nosotros hicimos mal nuestra pega, el suelo está perdiendo su materia orgánica. Y la función principal desde el punto de vista productivo es el agua. Mantener el agua. El suelo que le da al sistema es agua. Y, por cierto, algunos elementos de fertilidad. Solo para complementar, yo puse una transparencia aquí, solo para complementar el trabajo del mundo que estaba estudiando como todos vieron, este trabajo de los últimos años. Este trabajo de los últimos años que refleja lo que se llama hoy día los meta-análisis. Alguien ya mostró un meta-análisis aquí. Meta-análisis hoy día es la última chupada del mate. Cuando uno quiere, digamos, en el fondo impresionar a todo el mundo, hace un meta-análisis. Un meta-análisis es tomar toda la literatura que existe, relativamente interesante sobre un tema, y después promediar los valores. Y plantear, digamos, en el fondo, hacia dónde van las publicaciones científicas en un momento determinado. Entonces, cada uno que quiere llegar a ser grande, en algún minuto tendrá que hacer su bebida meta-análisis. En este meta-análisis, que está hecho, digamos, sobre las relaciones de la agricultura ecológica y la agricultura convencional por unidad de superficie, ¿cierto?, está la respuesta con respecto a la materia orgánica, aquí, en los sistemas, ¿cierto? Y aquí muestra que la agricultura con unidad de superficie, la agricultura orgánica, o lo que llamaríamos como la agricultura ecológica. Como bien se planteó, la agricultura ecológica y una serie de otros nombres, digamos, reflejan una agricultura que intenta al menos conservar ciertos principios holísticos del sistema, y otra que una agricultura, digamos, en el fondo, que es contrario a una agricultura mucho más reduccionista, en donde pensamos que solo una forma de hacerlo es el factor principal. Acá se ve, por ejemplo, valores sobre cero indican quién va ganando, hacia arriba la agricultura ecológica, hacia abajo, pero y la cantidad de elementos y si es significativa la diferencia o no. ¿Cierto? Acá se muestra la lixiviación de nitrógeno. En general, si ustedes pueden ver, la agricultura menos cuidado, obviamente tiende a lixiviar más nitrógeno, tiende a tener más emisiones de óxido de nitrógeno, ¿cierto? Y tiene no significativas las emisiones de amonio y las pérdidas de fósforo. Aquí está planteado como por superficie, pero acá está planteado por unidad de producto, como bien nos dijeron. No solo hay que hacerlo por superficie o por hectáreas, sino por unidad de producto. Y acá se ve, ¿cierto?, que en materia orgánica se mantiene más o menos la misma tendencia. Es decir, los análisis o los meta-análisis estos hechos en los últimos tiempos con mayor cantidad de sistemas nos están indicando de que deberíamos buscar prácticas, ¿cierto?, pensadas más holísticamente en la conservación del sistema en términos de considerar cada uno de los elementos. Y la sustentabilidad apunta estrictamente hacia allá. Muchas gracias.